el Streamlabs o algo por el estilo, no sé si en la consola, qué onda. ¿Sí me Sobre escucha? Twitch que está abierto. Ah, pero sí se Ahora sí escucha. se escucha. Hola, Espera sí. que tenga que limpiar de aquí. Lo puse por el chat, pero ¡yay! Yo, ahora sí se escucha. Yeah. Gracias por avisar, gente. Vamos, me Pensé que presento. faltaba. Bueno, vamos a retomar los anuncios. Estamos preparando un stream, como les decía, para armar en vivo unas cositas que hace WJ Laser, que es nuestro sponsor, que hace unas cosas hermosas, increíbles. Así que bueno, estaremos mostrándolas un poco más. Y por supuesto, en el link del chat pueden encontrar la información de ellos para que bueno, vean lo que hacen, que está muy, muy bueno. Hacen todas cuestiones de rol, de madera, excelente. Seguimos como embajadores de D&D de Latinoamérica. Un orgullo. Los invitamos, por supuesto, a pasar por el grupo oficial de Facebook, que se pueden encontrar mesas para jugar, gente que te aclare dudas, mecánicas, compartir memes, reírse, disfrutar, y bueno, conocer gente que está en el hobby como uno, que eso siempre suma. Recuerden que la semana que viene no vamos a estar en vivo con el Jardín de los Presentes, ni en Nieblas de Anuren, ni el jueves, ni el viernes, porque esta taberna querida va a estar presente en la Crack Bamboo, que se hace aquí en Rosario. En nuestras redes va a estar todo ahí, el mapa incluso, para que nos encuentren ahí, nos vengan a saludar. Vamos a estar ahí charlando con ustedes, mostrándoles las propuestas que tenemos para nuestro stream y para el canal. Y bueno, la verdad que poder acercarnos ahí va a estar buenísimo. Además, sí, para los que pasan a saludarnos, nos van a poder ver. Y vamos a estar vendiendo unos números para una rifa que vamos a hacer, que vamos a sortear el domingo. Y se pueden ganar una taza y una almohada de la taberna, que están buenísimas, la verdad que... Y ahí, una torre de dados. ¡Ay, una torre de dados! Me la salté. ¡Ahí está! Esa. Ahora quiero participar yo. ¡Claro! Es que Lore ya la vio. ¡Claro! ¡Ay, va! Bueno, listo. No vamos a encontrar otro número quizá. Pero bueno. Si se apuran y llegan de los días tempranos de la crack, antes quizá, de que abra, quizá me pueden ganar y llevarse a qué otro número. Bueno, cosa que quieran preguntarnos, vamos a estar ahí también. Para nada, cosas que nos quieran donar, que quieran para dinosaurios, para tirarle a León. A mí, por suerte, no me han tirado ningún dinosaurio todavía. Probablemente me tiren murciélago o algo así en algún momento, pero esperemos que no sea pronto. Así que, bueno, se aceptarán donaciones de dinosaurios. De ninguna manera murciélagos, pero sí, sí dinosaurios. Con eso vamos a ir a la intro, si les parece, y vamos a empezar con la sesión de hoy de Jardín de los Presentes en la taberna. Buenas noches. La última vez que dejamos a nuestros vástagos protagonistas estaban en una noche bastante, ¿cómo decir?, burocrática.
haciéndose cargo de la curiosa posición en la que se encuentran, que ostenta poder, influencia. Para algunos es una novedad, para otros quizá para lo que fueron creados. La noche en la ciudad de las flores tiene sus maneras de cobrarse lo que da, que no es poco. La quinta experiencia, esta organización extraña y alienígena de alguna manera, que se presentó de forma muy misteriosa entre la sheriff Henrietta, diciendo que tenía la solución para la infestación de hombres lobo que se estaba dando en un grande y bello jardín de la ciudad. La sheriff de la ciudad aceptó la propuesta. Pero parece que la quinta experiencia ha hecho más ruido del que se esperaba. Los reparadores de reputaciones tuvieron que hacer una maniobra de ocultamiento mediático para contener semejantes materiales, para no generar nuevamente lo que entre los vástagos de la ciudad se conoce como la pachanga. La camarilla se encuentra en una encrucijada. Más y más vástagos se van de su seno. Y lo que está en juego para los reparadores es cada vez más. ¿Cómo los encuentra la noche a los reparadores de reputaciones en su cubil? Habían dado indicaciones de que se generen reuniones en lo posibles, con dos facciones que deben enfrentar. La primera, la dicha quinta experiencia. Y la segunda, parece que entre toda su investigación para saber quién está atacando los refugios de vástagos de la ciudad, llegaron a aprender que un vástago muy importante de la misma tiene en su poder la información del registro que la camarilla mantiene sobre sus vampiros. Una información que, por supuesto, no se maneja de forma digital. Esos medios están prohibidos por la Torre de Marfil. ¿Cómo guarda Sir Palmerín, el guardián del Eliseo, la información? Es un misterio. La realidad es que no ha respondido la llamada aún. Lo prefiero. Un problema por vez, diría alguien. ¿Cómo plantean esta primera reunión con la organización de control de plagas, los reparadores de reputaciones? ¿Llegamos más o menos a tiempo a la reunión? Depende de qué preparación quieran hacer. Nosotros estábamos en una hora bastante tardía. Sí. Contaban aproximadamente con 2 horas para prepararse y para ver dónde iban a hacer la reunión. Si iban a caer como si fuera una auditoría. O iban a recibir a algún miembro de la quinta experiencia, sea este tal Luis Centurión, o este, o alguno de estos vampiros que dicen que trabajan para ellos. Depende cómo gestionen esta reunión, cuánto tiempo les va a demorar. Creo que habíamos mencionado hacerla en la inmobiliaria. Sí, lo habían charlado con Pau Pau, de hecho. Les dijo, vamos a hacerlos venir acá. Sí, para sus palabras. Para demostrar autoridad. Que vengan. Temo que nosotros también. Y habíamos citado a Luis Centurión porque vos ya lo conocías. Uh-huh. Sí, pero vos sol. Claro, ella sol. Sí. Pero lo dejamos en representantes en plural, cosa de que si venía este vástago misterioso que supuestamente. Más uno. Exacto. Luis Centurión más uno.
Sí. Bien. ¿Los van a recibir? Sí. ¿Alguna preparación quieren hacer? Además de determinar dónde va a ser la reunión. Llevar mi trono a la sala de conferencias. La silla esa simplemente nada. Va a ser una especie de... como cuando tuviste que mediar. Claro. Además, creo que la voy a dejar ahí. Es pesada de arrastrar de un lado a otro. Es pesada. Alguna que otra tirada de enardecimiento sería requerida para vos. Así que la voy a mover hasta ahí y ahí queda. ¿Qué vas a hacer? Perdón. No, te voy a pedir a vos que la muevas. Ya que... Ah, no, ni hablar. Pau, igual te va a costar. De que te ayude, porque va a estar, digamos, el plan que tiene es el mismo de la otra vez, estar invisible, está acá cerca, porque aparte sabemos confirmado que viene un vástago, y estar invisible en todo momento, digamos, para que ni Centurión ni el vástago en lo posible estén conscientes de que está ahí. Lo que puedes hacer, si llevas mi silla, la sala de conferencia, te podés sentar atrás. Porque tiene el respaldar alto, te podés esconder ahí, nadie te va a ver. No. ¿Pero cómo va a ser para ver él? No, mi idea es estar a dos pasos de Centurión y poder aniquilarlo, si quieres. ¿Y pero qué va a hacer? ¿Esconderte? Bueno, en la iluminación. Digamos, yo me imagino que están, digamos, en una sala, con sillas alrededor que no tienen nada, digamos, ustedes sentadas y... Vos sentada y un foco de oscuridad en una esquina. No, en una esquina. Están todas las luces prendidas, con que está la luz aparte. Pues son todos de bajo consumo. Y no los pagas vos tampoco. No. Bueno, te preocupa vos pagar impuestos. Lo que me preocupa es el medio ambiente. Igual, que es otra cosa. Me preocupa debería ser si Ordóñez te avisó algo de. El quilombo que había habido cerca de tu refugio. No, sí, eso ni hablar. Pero sí, no tengo ningún mensaje de nada. Y Robert no volvió a mandar nada. Parece que sí. Que Robert, sí. Firmó presencia de mandó un agente. Parece que está todo controlado. Okay. Por lo pronto. Ok. Mandó Robert, digamos, a mi... Ok. Lo mejor. ¿Cómo te lo dijo en el mensaje... Temés que haya mandado al Titi. Claro. Okay. Pero por otro lado. Más vale. Sí. Bueno, entonces eso después lo dejo ahí en el tintero para hablarlo bien. Y por ahora eso. No, en lo posible quiero que no me vean cuando entran en el lugar, si se puede. Bien. Porque, nada, quiero estar atrás, digamos, y hacer una intervención como la de la otra vez, digamos, así, tipo, para incomodar. Está bien. ¿Podés esconderte atrás de la cortina? Creo que él quiere algo más dramático. Sí. ¿De nuevo tenés la estrella de la pegada con Chantacoch? Sí. ¿Cuál es la silla? Es una silla azul que es como más un sillón que una silla. Y tiene la estaca no pegada con cinta scotch, sino entre el apoyabrazos y el... Okay. Pero todo muy a tono. Un azul medio ya agentado. Todo en okay. Este sitio. Ok. Y la silla... No te la voy a mover, disculpa. Te dile un minion, no sé. ¿Ves lo que hice? Ah, ok. Vale. Esperemos que te responda. Que pueda. Después vas a pedir salto para la sube. O bolsas. O bolsas. O una bici. Igual en la noche se llevó un par. Y capaz que no la repongamos. O una bici. Sí, pues después vos tenés quilombo en tu casa y yo qué te digo... Llama a esta gente, que vayan, te ayuden, te damos recursos, te damos gente. Ah, no, pero mover una silla es demasiado. No, está bien, listo. Capaz que para mí después de mandarte 5 coches, ayudar a tu amigo vas a hacer demasiado. Decir, si no manda ninguno. ¿Qué? ¿Sí? Robert lo mandó. Robert mandó. Ordóñez también. Ordóñez dijo que también iba a dar.
No, se mueve un dedo. Pedile alguna de esto que están acá, sin de ahí, todo el día que están escribiendo en la pantalla en blanco, en... Sí, loco, ¿por qué? Yo tengo otras cosas en mente, ¿ok? ¿Dónde estaba lo del presentismo de este pibe? Es que, pero vale. Eso igual no le importa. Pero a ver, ¿por qué no moverías la silla? Yo claramente no puedo mover la silla. No sé por qué tiene esa silla tan pesada. No sé de dónde la saco. A ver, ¿qué tan pesada es? Voy a tratar de levantarla. ¿Qué tan pesada es? ¿Es realmente pesada? Es una silla de... Sí, de madera muy gruesa. Tiene unos herrajes de hierro. Es una silla pesada, antigua. ¿Cuánta fuerza tiene, Pau Pau? 3. ¿Y cuánta potencia tiene, Pau Pau? 1. Con un poco de esfuerzo, bueno. O sea, no requeriría un enardecimiento porque está un buen número. Claro. Visto y considerando que la hora se acerca, que Henrietta no va a ceder y que está medio vacía la oficina, voy a tratar de hacer la fuerza, digamos, levantarla. Para la recta. No es una proeza compleja de hacer para tu conocimiento. Y la dejo con mucho cuidado. Bien. Casi con delicadeza. Bien. ¿Contenta? Necesito más stickers de estrellita dorada, pero sí, gracias. Me voy a sentar y me quedo así. Y tienen que pensar en algún momento resolver eso. Porque se vuelve un poco frustrante. No tener estrellitas doradas, sí, lo sé. No, no. El ida y vuelta. El ida y vuelta entre ustedes dos. Resuelvan eso. Pero cuando se resuelve se pone todo muy aburrido. No, se pone todo tranquilo. Exacto. Si logró el espacio para esconderse, ya está invisible. Bien. Pau Pau se utiliza el poder de ofuscación. Llama al don de la sangre de la ofuscación para esconderse en el momento adecuado, en un rincón de la habitación. Por supuesto, para realizar ese poder, debes estar fuera de la vista. Sí. Entonces, en algún momento que tus compañeros no estén prestando atención, Pau Pau se funde con la sombra. Luca, ¿quiere hacer alguna preparación? No, Luca no va a hacer ninguna preparación en particular. Si sí, la idea de Henry... ¿Le puedes subir un poquito la E? ¿Este? ¿Acá? ¿De atrás? De arriba. ¿Listo? Hagamos, ¿listo? Ya debería ser suficiente. Perdón, ahora sí. No hay problema. No va a hacer ninguna cosa en particular, pero si van a seguir los mismos planes o pasos de la vez anterior para la reunión de conciliación que había planeado Henry, los va a recibir y los va a acompañar. Y si Luis Centurión viene solo o acompañado, lo que sí quiero hacer es definitivamente comprobar si alguna de esas personas es un vástago. Así que yo calculo ahí, Lordi, que estaría usando escudriñar el alma para poder detectar eso. Bien, es posible. Otra pregunta importante. No. ¿La camarilla tiene acceso, como habíamos establecido, a gente armada de seguridad? ¿Va a haber una presencia pseudo militar en la...? Sí. Así tengamos que poner siluetas de cartón atrás de las ventanas para que parezca que hay más gente de la que realmente hay. ¿Quieres desplegar la mayor cantidad de gente? Claro. Esto es hasta la que no tengamos. Excelente. Pasada la 1 de la mañana, la inmobiliaria está bastante movida otra vez. Lejos de ser de sus empleados, los que recorren los diferentes pisos y los diferentes pasillos, son de personas con la mirada bastante de pocos amigos. ¿Y cómo están vestidos?
mejores ropas, obviamente. Están vestidos de traje. Yo sí. No, no, pero me refiero a la seguridad. Ah, sí, obvio, también. Si de mí depende... No depende de nadie más, pero... Absolutamente toda la camarilla. Agarró el abanico. Toda la camarilla estaría vestida con ropa formal. Pero... No tengo tanto poder. Todavía. Pero la gente que está aquí sí puede pelear. Sí. Con levita. Y eso está más difícil, tenías no tener tanto tiempo. Pero para la próxima puedes empezar a gestionarlo. Sí. Ah, me lo voy a anotar, si no me olvidé. Conseguir levitas. La hora se acerca. Sí, levita. Casi 5 minutos antes de las 2 de la mañana, Luca está casi en la puerta, mirando la húmeda noche de la ciudad. Ve a lo lejos lo que parece luces de algún automóvil. Pero no es un automóvil solamente. Parece ser una especie de caravana. Liderada por... una camioneta 4x4 de enormes dimensiones. Detrás, un auto de lujo que ya han visto antes. ¿El de la B? El de la B. Detrás, otra camioneta, pero esta vez de las que parecen llevar una carga. Se acerca lentamente y las luces generan halos entre el rocío y la niebla de la ciudad. La primera camioneta pasa la puerta y se encara su parte frontal hacia lo que es el estacionamiento. El auto de lujo se detiene casi exactamente adelante de tuyo. Ok. La ventanilla se abre. Sí. Un humo parece salir desde adentro. El aroma es como dulzón. Como si fuera humo de pipa. De adentro solo se escucha una voz, femenina, con un acento extranjero, pero sigue hablando tu idioma. La quinta experiencia se presenta a hablar con la sheriff. No se ve. No se ve. Puedes asomar, si quieres. Sí, me voy a asomar. Sacudís un poco la humareda. Y del lado de adentro pesa una mujer. Morena. Tiene lo que parece ser algo en la mano. Bueno, ropa o algo así. Parece estar bien vestida. Y tiene como una especie de pipa en la mano. Una pipa antigua. Dentro de la cabina no ves a nadie más. Y el chofer no se ve. El chofer no se ve. No, la ventanilla de adelante no se ve. La camioneta que iba atrás es similar a la que está... Ahora que la vemos de cerca, parece ser... Se van, gente. Ok. La voy a saludar. ¿Qué tal? La sheriff esperaba encontrarse con... ¿Un tal Luis Centurión, puede ser? El señor Centurión está indispuesto. La situación dentro de la quinta experiencia es, digamos, fluida. Yo me estoy haciendo cargo de su cuenta. Ahí va, bien. Ahora sí quiero tirar escudería en el alma. Vamos a ver qué ve, Luca. Sí. Ok, mucho humo de pipa. Carlos,
Está en la 250. Esas cosas no las tendríamos que ver de memoria. ¿Eh? No, ¿eh? Sí, no, muchas cosas. Para... Nunca me voy a ver. ¿Y para qué está el libro, si no? Inteligencia más Aupex. Subí un poquito la game a Inteligencia, Aupex. Solo dos. Bien. ¿Dónde está? Bien. ¿Qué querés saber? Quiero saber si es un vástago, principalmente. El aura pálida, característica de la gente de tu condición, resalta la vista inmediatamente. Ok. Bien. Parece tener una resonancia latente. Como ¿puedo saber? Si hubiera alimentado recientemente. Okay. Sí, puedes saber cuál es. Ok. Tiene una resonancia colérica. Ok. Bien. ¿Le veo a la mano el anillo que había mencionado Ordóñez? Sí. Ok, bien. Es todo, ¿no? ¿O... ¿Podemos pasar? Sácate dos. Perfecto. Me voy a hacer para atrás. Sí. Sí, a la camioneta que está estacionada en el garage y voy a recibirla de mí. Inclina la cabeza suavemente y la ventanilla empieza a subir. Okay. Tarda bastante. No recordás que la ventanilla tarde tanto. Quizás es a propósito para crispar los nervios. No importa, lo que yo voy a hacer es... Está tardando, yo ya le dije lo que tenía que hacer. Voy a dar media vuelta y voy a entrar. Bien. La sensación de que te están mirando te persigue. Sí, definitivamente. Hasta que entras de nuevo al edificio del inmobiliario. Bien. Los coches de la quinta experiencia se encuentran con una cantidad notable de seguridad dentro del estacionamiento. Por la cámara del estacionamiento se puede ver como una media docena de personas armadas salen de cada una de las camionetas y escoltan a esta mujer que lleva un sombrero blanco y negro que se juega con su traje. Parece estar hecho a medida por alguna especie de sastre. A medida que la seguridad de la quinta experiencia se abre camino, esta mujer extraña, morena, se hace presente en el piso de la inmobiliaria. Se inclina levemente. Me llamo Guadalupe. Soy representante de la quinta experiencia en la zona. Quizá le guste saber, señor... Lucas está bien. Lucas está bien. Sí, está bien. Uh-huh. Quizá le guste saber que yo en algún momento fui parte de su gloriosa organización. Así que espero que podamos tener un ida y vuelta productivo para ambos. Su cuenta está siendo manejada de una forma muy eficiente, podrán darse cuenta. En las próximas noches no van a... no podemos asegurar que pueda haber presente. ¿Prefiere que le cuente directamente al sheriff? Sí, por supuesto, está esperando. Percibo. Se saca el sombrero para entrar
en la habitación que está preparada. ¿Los de seguridad hacen la demanda de seguirla? No. Ok, perfecto. Se quedan afuera. Voy a abrirle la puerta para que pase primero y me quedo chequeando. ¿Cómo quedó? ¿Quedó gente nuestra en donde los recibimos y también ahí están los de ellos? Mm. Perfecto, ok. Y ahí paso después, que pase ella. Apenas te ve, Henrietta, Guadalupe hace una referencia muy profunda. A ver, ¿vos sabés sobre normas de la etiqueta? Sí. Vamos a tirar una... ¿Ya? Más de querer. En tus ojos de Luca. Tenés un hermoso ank en el rojito con colmillitos y uno. Un éxito normal en el negro. Un éxito. Parece una forma anticuada de inclinarse. No sabes exactamente de qué época. Pero bueno. ¿O es alguien chapado de antigua? O, bueno, alguien antiguo. Claro. Nunca se sabe. Sí. Igual, no te lo recordé, pero bueno, podías utilizar fuerza de voluntad, etc. Bueno. Me la voy a ahorrar porque se necesita más adelante. Probablemente se necesite después, como quien dice. Sí. Si lo acaba de decir el narrador. Esta mujer entra, Sheriff, es un placer finalmente conocerla. Se acerca y extiende su mano inclinada como para extender un gesto de respeto. ¿Cómo está dando la mano? ¿Así o así? Así. Ok, entonces ponga la mano así para que... Pesa tu mano. La anillo. La rosa de la camarilla. ¿Qué...? Tienen ustedes una hermosa ciudad. Me alegro muchísimo de poder estar trabajando con gente con su altura. Los anarquistas no son muy cooperativos en comparación. Pero... Y no, son anarquistas. Y creen que pueden ellos solos con todo. Y sí, son anarquistas. Nosotros venimos a traer una solución. Y queremos que, bueno, la camarilla pueda hacer... aprovechar este gran negocio que nosotros traemos. Creo que ambos podemos rascarnos la espalda. Sí. El problema es que uno de los dos está rascando la espalda del otro con tal vez un poquito demasiada violencia. Se tiene que cortar un poquito las uñas porque está empezando a lastimar. Sepan disculpar, sabemos que los hemos puesto en una situación compleja. Por supuesto, nosotros vamos a costear con nuestros recursos lo que hayan tenido que utilizar. El señor Centurión está lamenta. Reitero, lamenta lo que ha sucedido. En este momento debe estar lamentando. ¿Y qué está haciendo? ¿Dónde lo está lamentando? Hola. Está, bueno, ha sido citado por nuestros superiores para responder. ¿Quiénes son sus superiores? Bueno, el directorio de la quinta experiencia, por supuesto. Ah, pensé que era la cuarta experiencia. O la sexta, porque es. No. Hay que ver cómo claro. Si él. ¿Quieren saber por qué se llama la quinta experiencia? Sí, me encantaría. Por favor. Porque quizá hubo anteriores. Pero recién esta es la que valía la pena. Ah, mira. ¿Y qué le pasó a las otras cuatro? Yo no soy una anciana. ¿Sabés lo que hacen? La clásica. Se endeudan, después cambian el nombre, no pagan nada. La quiebra. Claro, quiebra. Entre fantasmas no nos vamos a estar usando las manos. Y pensé que no. No creo que hayan cambiado ciertas prácticas. Que es para nosotros, mortales.
No, no, no. Puesto. Tal cual. Por supuesto, nosotros tenemos puestos. Nuestras leyes deben estar por encima. Sí, eso seguro. La cuestión es que el problema que estamos teniendo ahora es que es difícil disimular la presencia de nosotros seres superiores e inmortales cuando hay explosiones en medio del jardín japonés, que supuestamente es simplemente un parque con arbolitos y un lago en el medio. Sí, lamentamos lo ocurrido, pero... La verdad que la excusa del señor Centurión fue que estaban mucho más enquistados de lo que parecía. ¿Cómo decirlo? Parece que aquí tienen perros hace mucho. Pero mucho. Y sin embargo no fue hasta que ustedes vinieron que empezaron a haber explosiones. Igual no se preocupe que el jardín japonés está limpio. En los próximos noches ya va a poder empezar a haber presencia de vástagos y... lo desea, Sheriff. ¿Sabe qué va a hacer con ese territorio? Sí, tenemos planes, gracias. Si necesita cualquier consulta, nosotros estamos para resolverlo. ¿Y qué está haciendo con los hombres lobos? Bueno, no hay muchas opciones. Bueno, eso, chiquita. Exactamente eso hacemos. Los sacuden un poco. Los vamos. Ajá. De hecho, bueno, le traigo un presente. Yeah. ¿Es seguro el circuito cerrado de la... de donde se guardan los automóviles? Sí. Bien. ¿Me acompaña, por favor? Guadalupe sonríe. Su maquillaje acentúa las facciones de alguien que está muy conforme con lo que está haciendo. Si no estuviéramos hablando de un vástago, podemos estar hablando de alguien que ama su trabajo. Pero esto es un vástago. Sabemos que hay una sola cosa que realmente los vástagos aman. La representante de la quinta experiencia guía la comitía hacia... por entre los guardias de ambas facciones que están reunidas. Cuando pasan por ahí notan una tensión bastante alta entre ambas facciones de guardias. Parece ser que no solo los vástagos no se caen bien entre sí. Debajo del edificio, en el subsuelo, en el estacionamiento donde tantos vehículos se guardan, hay una especie de tumulto de guardias de la quinta experiencia alrededor de una de las camionetas. Al acercarse a ustedes, dan un paso atrás y se inclinan sutilmente ante la presencia de Guadalupe. Uno de los guardias, ante un gesto de esta, abre de par en par la parte de atrás de una de las camionetas. Dentro parece un abrigo de piel. Sangre. El olor llena todos los alrededores. Varios de los guardias se tapan un poco la cara. Hay un olor también, Luca, te das cuenta, de como una especie de solvente también detrás. Como si hubieran hecho el primer paso en un tratamiento. Parece ser una piel. Una piel de un mamífero de enormes dimensiones. Esto no será olvidado. Por nuestros enemigos. Si esto no queda en posesión de quien manda aquí, nuestro esfuerzo habrá sido en vano.
Porque si no, ellos van a pensar que pueden tomar esto de vuelta muy fácil. No me malinterpreten, lo van a intentar nuevamente. Pero falta mucho para eso. Y creemos que para entonces la relación de la quinta experiencia con la camarilla va a ser la mejor posible. ¿No es así, Sheriff? Voy a hacer una interesante alfombra con esto. Yo pensaba un abrigo que te ibas a hacer. No. Es una que manda acá. O sea, como obsequio al príncipe. O sí, quizá a alguno de los grandes miembros. Era lo que tenía. Igual, ignórenlo, es nuevo. En cada ciudad la camarilla utiliza títulos específicos. No sabía cómo. No. El título es sheriff. Él es un pau-pau. Sí, ese es su título. Un gusto. Pau-pau, ¿cuál es su nombre? Pau-pau. Ah, es su nombre y su título. Sí, no necesito más. Bien. Y mi cargo. Sí, todo. Bien. Mi carga también. La idea es que la quinta experiencia trabaje codo a codo con la camarilla para las noches venideras. Estamos muy conformes con cómo se manejan las cosas aquí y queremos, por supuesto, ser partícipes de esta utopía que estamos construyendo entre todos. Sí. Lordi, una consulta. Luca, cuando fue a la capilla y llevó esa punta de flecha extraña y la analizaron todos sus compañeros, ¿no? Le dijeron, ¿por qué traes esto acá? Los atrae. Nunca recuerdo bien. Okay. ¿A cuánta distancia estamos de la señorita Guadalupe? Escasos metros. Se va a inclinar ante Henry. No le importa si está escuchando y va a estar atento a ver si hace una mueca y le va a recordar esto de que los atrae y que un regalo y te va a mirar. Sí, y yo voy a compartir esa mirada con él diciendo, esta gente me está queriendo hacer una cama. ¿Cómo no decir? No deberían quedar miembros de esta manada como para venir a recuperar esto. Si en algún momento otros lo harán. Pero la verdad que no va a hacer ninguna diferencia. Van a venir igual. Tengan esto, esta piel o no. Por supuesto, si la quinta experiencia está de su lado, ¿quién mejor que nosotros que venimos luchando contra ellos hace generaciones? Y acerca de eso, la otra vez, te quería preguntar, ya que puedo hablar. Sí, claro. Porque vengo escuchando la quinta experiencia. Sí, claro. ¿Como disparos o rumores nada más? Bueno, hacemos lo que podemos. La otra vez encontramos un cachorrito. Ajá. ¿Cuál es el tratamiento exactamente que le hacen a los cachorritos? Por razones de seguridad no puedo compartir esa información. Qué conveniente. Ok. Bueno. ¿Es necesario que comparta una información adicional, Sheriff? Pero estaría bueno saber si a un cachorrito se lo podría criar. Intentamos, sí. ¿Como aliado? No creo sea posible. Son criaturas muy, 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 muy irascibles. Muy irascibles. Sí, pero las podés tener atadas. Pero sí se pueden estudiar. He sabido de príncipes de la antigüedad que los tenían como perros a los que arrojar a sus enemigos. Pero es muy complejo. Es muy complejo. Son criaturas muy, muy, muy complejas que nos odian en un nivel que solo podemos imaginar. Y me imagino por qué también, sí. Bueno. Sí. Sí. No, quizá no somos gente tan agradable como a priori uno le parecería. Igual, ¿hace cuánto que sos tan agradable con esta gente? Con la quinta experiencia.
Y yo hace... Yo ahora unos 5 años que trabajo para la Quinta Experiencia. Fui miembro de la camarilla. Lejos de aquí. Digamos que... Los altos mandos de la camarilla de mi ciudad dejaron mucho que desear cuando las papas quemaron. Y bueno, pedí que se me libere de mis obligaciones para... Te uniste al sector privado, digamos. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, por supuesto, yo soy un vástago también. Entonces el interés de la camarilla siempre está alineado conmigo, generalmente. Claro. Tengo una consulta. ¿En qué ciudad estuviste con la Quinta Experiencia? Porque me gustaría saber cómo se ha mantenido. La Quinta Experiencia le ha ofrecido sus servicios a varias regiones. Uh-huh. La camarilla ha aceptado en todas las que se ha ofrecido en la región. Sí. Los anarquistas, no tanto. Parece que, bueno, quizá nuestros lazos con la camarilla no les sientan tan bien. Algo que también se me informó que debo recordarles es que es seguro que los anarquistas quieren intentar algo contra la camarilla en cualquier momento. Sí, es una información que ustedes no tienen aún, aquí la tienen, de eso va completamente de buena fe. Uh-huh. Por supuesto, la Quinta Experiencia, si bien combatir en la guerra entre sectas y entre su, ¿cómo le dicen antiguamente? La yihad, para nosotros no es bueno para nuestro negocio, pero preferimos hacer tratos con la camarilla que con, uh-huh, bueno, con el paro. Sí. Y te pregunto de nuevo, ¿en qué ciudades has estado trabajando con la Quinta Experiencia? Menciona un par de nombres de ciudades que conoces solo de nombre. Parece estar bastante lejos. Ok, voy a tomar nota de esas ciudades para después averiguar. Bien. Gente, qué onda en esas ciudades. Vos hasta ahora de lo que sabés es que no tenés quejas de la camarilla respecto a los servicios que proveen esta gente, digamos. Nadie confía del todo. Pero parece que es mutuo, entonces, más o menos. Por lo pronto, si están llenos de eso, ya, es probable. Mm. Pero por lo pronto lo que venden, lo venden. Bien. Y vale su peso. ¿Desea usted, Sheriff, visitar la zona que hemos... ¿Liberado? No, sí, liberado me gusta mejor. ¿Qué vas a decir, si no? Iba a decir una un poco más hostil. Uh-huh. Okay. Me encantaría, pero no esta noche, porque tenemos un montón de reuniones todavía pendientes para hacer. Pero sí podemos agendar algo para dentro de la semana. No, ¿no desean compartir una copa? ¿De qué exactamente, si tienes razón? Bueno, que se respira sangre. Ya sé, pero ¿de qué, dónde salió? De un ser vivo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál? Tenemos bastantes recursos nosotros invertidos en el éxito de la camarilla en la ciudad. Pero bueno, por supuesto vamos a necesitar, ahora que somos vástagos trabajando... Para ustedes, necesitaríamos que nos asignen en algún lugar para poder alimentarnos. ¿Sherry? Ay, porque toda la gente siempre me está preguntando por territorio. Me vieron cara de... No requerimos. ¿Esto en inmobiliaria, acaso? No requerimos mucho. Vamos a necesitar un conteo de cuántos somos, bueno, si te espero para que... Por ahora, solo yo. Solamente... Pero entonces te invito a tomar algo. ¿Me considero invitada? Sí. Bien. ¿Otro día? Bien. Extiende hacia Pau Pau una tarjeta. Okay. La tarjeta de un lado es toda negra y tiene una B plateada. Y del otro lado solamente tiene un número. Bueno, yo te llamo. Por favor. ¿Sí? Me pongo coqueto. Cada cual se prepara de la forma que quiere o que puede.
No estoy en posición de juzgar a esta altura de mi muerte. ¿Desean recorrer la zona que hemos, como les preguntaba? Como te mencioné, esta noche se nos complica porque tenemos un par de asuntos que resolver todavía. Súper urgentes. Súper urgentes. ¿Podemos asistirlos de alguna manera? No. Que le interrumpa. ¿Quiere pedirle la agenda? Dijo que más o menos en unos días iban a terminar de resolver todo. Sí. Quizás. Sí, sí. ¿Tenés una fecha? ¿Tenés una fecha concreta para cuando van a terminar de resolver todo esto? Dentro de más o menos 48 horas ya pueden empezar a asignar a alguien que ocupe ese territorio. Bien. ¿Qué zonas quedan por liberar? Ninguna. En el jardín japonés ya no hay. Ok. ¿Y por qué no se puede ocupar el jardín japonés ya? Digamos que debería terminar de asentarse el polvo. Se puede visitar ahora mismo. Yo no recomendaría que nadie se asiente todavía. Mm. Pero sí se puede visitar. Tengo entendido que su última visita al jardín japonés no fue... la mejor. Quizá podemos gestionar una mejor visita, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. 48 horas. Entonces, ¿cuándo va a estar todo terminado? Porque ¿para qué ir antes? No hay ningún problema, Sherry. Encontrará todo, me parece que de su agrado. Genial. Bien. Dentro de 48 horas, entonces, estamos pasando por el jardín japonés. ¿Requiere el sheriff y la primogenitura algún servicio más de la quinta experiencia? Podemos... No solo nos dedicamos a los hombres lobo, hacemos de todo. ¿Cómo, por ejemplo? Cualquier problemática que tengan con otro tipo de criatura, nosotros, si no lo resolvemos nosotros, podemos tercerizarlo. Interesante. Bueno, los voy a tener en cuenta. De momento ahora no se me ocurre nada con lo que necesitemos sus servicios, pero los voy a tener muy presentes a futuro. Por supuesto. ¿Sabe cómo contactarnos? Sí, sí. Sí, sabemos. ¿Le dejamos el presente? Sí, sí, déjelo. Nosotros lo terminamos de limpiar y lo despachamos. Bien. Hace unos gestos con la mano y toda esta gente armada hasta los dientes empieza a reubicarse en sus vehículos. No sin antes descargar esta caja de madera que tiene, de la que sale este olor penetrante a sangre y a solvente. Papá, antes de irse, le va a decir: bueno, reina, te voy a estar llamando y salimos por ahí. Me encantaría conocer la ciudad. Dale. Genial. Buenísimo. Sheriff. Hechicero. Dice a media vuelta y se sube al auto de lujo con la B en la adelante. Mira, el papá rápido, chico. Sí, era bonito. Wow. Lo único. Lo bueno es que no tengo que dar explicaciones de por qué no. Lo único. Sí. Habíamos acordado el chiste de princesa en el resto. ¿Qué pasó ahí? Una pequeña vengancita, quizás. La pequeña vengancita puede costar cabezas. Tuya también. Bueno. Y adiós a la reinita de la tarjeta. Y la de tus amigos también, porque me voy a encargar de eso. Es que en serio. Bueno. Pero parece... Por eso les dije, resuelvan esas cosas que pasan ahí de la silla y no poder ayudarse en nimiedades. Puertas adentro de la inmobiliaria y no en el garage cuando hay gente a la que no conocemos. Pero la voy a conocer. Sí, cualquier cosa. Si veo algo... Perfecto, si vuelvo a mencionar algo de princesa Henrietta, avisa. Ok, dale. Quizás te voy a decir que es un chiste interno. No lo menciones de nuevo. Por favor, no lo menciones de nuevo.
Henry, ¿qué carajo vamos a hacer con esto? Dios. El juego más raro del mundo. Sí. No solo eso. Se toman unos segundos los reparadores de reputaciones mirando esta caja con esta piel. Segundos después, escuchan una especie de golpe. ¿Dónde? Cuando se dan cuenta, hay un Ordóñez desmayado. ¡Ay, menos mal! Viendo lo que hay adentro de la caja. ¡También! ¿Te imaginas? No, yo no estaba ordenado. Solo estaba sedado. Ah, claro. Pero no, me iba a correr. El cachorrito envuelto en la piel de la madre. Bien mafia. No. Bueno, genial, porque estaba. Iba a pedir que Ordóñez venga, así que me ahorré el viaje. Ordóñez está. Au. ¿Tenés algunas sales aromáticas para despertarlo? Que tenés tantas cosas. Yo me voy a afinar el boye. La última vez pues, que cuando le tiró agua a Pau. ¿Tenés agua para tirarle? Y no reaccionas. No, agua dije. No, agua no tengo. Es sí, que pero... Tengo, ¿te para pero... Todo. Sí, bueno. A ver. Entro a buscar agua. Luego, un vasito chiquitito y te le tirás de nuevo. Ya con un poco más... Se reanima un poco un Ordóñez que no está en su mejor momento. Y no, la verdad que va a tardar un poco en estar en condiciones. ¿Qué van a hacer los reparadores? Ay, bueno. Me voy a acercar a la caja, o sea, mientras Henry decide qué hacer, me voy a acercar para qué tamaño es. ¿Cuánta extensión? Te lo vas a sacar y sacarla. No, quiero mirar desde la caja. Para ver. Ah, es enorme, ¿no? Es bastante grande, sí. Es bastante grande. Sí, parece ser como. Sí, como un abrigo de piel grande en cantidad de. Bueno, o sea. Yo calculo que el príncipe estaría contento de recibir semejante regalo. Solo tiene un lugar donde poner a esto. Debe tener tipo, más de me una. Me imagino bien, es un hogar así. Sí. Delante de alguna chimenea. Más de una chimenea tiene que tener, seguro. Como para extenderla ahí y regodearse en su crapulencia. No, a pedo. Pero bueno, ya sabes lo que me avisaron que pasa con estas cosas. Sí, al mismo tiempo, o sea, no es algo como para tener acá en la oficina, porque no. Si se viene un ataque, jaja, la oficina no se lo banca. Por otro lado, la residencia del príncipe debe ser el lugar más seguro de la ciudad entera. Está hecho para resistir. ¿Vos tenés idea si lo consideraría de verdad un regalo? No tengo idea. Luca. Inteligencia más perspicacia. Vos te estudiaste sobre estas cosas. Y no solo estudiaste, sino hace poco. Estudiaste más, aún. Me parece que no estamos pensando en lo mismo. Inteligencia más. Perspicacia. ¿No estudiaste diplomacia acaso cuando viste Avengers y Ultron conmigo? O Civil War. Toda la diplomacia que había en ambas dos películas. Los tratados de Sokovia. Por supuesto que lo que aprendí de esas películas fue diplomacia, ¿no? Igual. ¿Ves? Ahí tenés Sokovia. Tres éxitos. Esta visión de lo que parece ser la piel de auténtica, genuina, de un hombre lobo, de esta criatura que casi te arranca una pierna. ¿Es el mismo color de piel? No tenés idea de qué color de piel tenía el que te atacó en ese momento. ¿Tiene? De noche todos los lobos son pardos. Además, una situación tan traumática, viste, se te van esas cosas.
Pero por otro lado, sabes, cuando en la capilla estudiaste a estas criaturas, sobre todo después de que tuvieron que analizar el fetiche y bueno, y todo lo que eso significó. Recordás que los hombres lobos son manifestaciones, o sea, según ellos, son manifestaciones de la naturaleza. Y su odio racional hacia los vástagos es porque para ellos, ustedes, nosotros, somos antinaturales. Esta visión de esta piel, de este acto de crueldad, de este vestigio de una purga, te hace que te asalte un pensamiento. Somos nosotros los villanos. Are we the baddies? Luca tiene una respuesta personal para hacer que ya la sabe. Pero sigo sin saber si el príncipe lo va a conseguir un regalo o no. Ok. Le hago un poco de viento a Ordóñez, a ver si se... Ordóñez empieza, lentamente empieza a sacar del bolsillo. Ardi, corazón, ¿estás bien? Está muerto. Está muerto. Respira. Para adentro. ¿Por qué lo trajimos acá? No me acuerdo cómo era para hacer esto. ¿Por qué lo trajimos acá? Inhala. ¿Por qué está acá esto? Y exhala. Es un regalito. ¿Qué nos dice? Nuestros nuevos amigos de la quinta experiencia. No estás respirando bien, creo. Bueno, no me acuerdo. Pero no suena como hay que respirar. ¿Qué no te acuerdas? ¿Cómo respirar? Necesito un... ¿Respiras? Necesito un chute. ¿Un qué? Nada, no importa, Sheriff. ¿Qué hay que hacer con esto? Esto es así. La quinta experiencia nos trajo este souvenir como muestra de respeto y para comprobar que el problema de los hombres lobos ha sido controlado. Esto es una muestra de superioridad por sobre la raza lupina, digamos. Ahora bien, antes de que te agarre otro ataque de pánico, futura alfombra o tapado sería tal vez un poco... lo quemamos. No. Esto es una demostración de poder. Es un trofeo. Sí. Esa es la idea. Sí, entiendo yo, Sheriff, pero... Bien. No es para nosotros, Ordi Corazón. Oh, ok. No es para este edificio. Ahora bien, vos que lo conoces más que yo, ¿considerás que al príncipe le gustaría tener una nueva alfombra en alguno de sus tantos aposentos? ¿Una alfombra con forma de hombre lobo? No lo sé, Sheriff. Creo que... Sé que se hace en este tipo de situaciones. Se lo debería ir a presentar usted. Bueno, pero... ¿Le pide una audiencia con el príncipe? Aguanta. Lo que quiero saber es que vos lo has tratado, ¿no? Si hay alguien entre los cuatro acá que lo trató... Bueno... Primero estás vos, después está él y después no estamos nosotros dos. Más o menos. Yo le pregunto si quieren. ¡No! Si se te escapó la princesa. No se me escapa. Me gustaría que llegues vivo la semana que viene, así que no. Pero, vos sabés cómo él reacciona ante ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿hace cuánto que lo conoces? El príncipe, yo, estas cosas le convencen, es un tipo
Pero no me gustaría ser yo el que se lo lleve. Viste, y considerando aparte de ser una falta de respeto, porque esta gente es así, viste, o sea, es la misma gente que después te dice, no, sí, al enemigo hay que darle con todo, porque si no le faltaba el respeto. No, no sé, pará un poco, pará, porque hay que matar, pero bueno. Yo tengo razón, ¿por qué matar? O sea... Porque si no... Pregúntale a la pierna de Lucas por qué hay que matar. Pero ni siquiera entiendo por qué estamos hablando de eso. No sé. Yo ni siquiera entiendo bien por qué estamos... La cuestión es esta, esto se lo vamos a tener que llevar al príncipe. Pero si vos me decís que el príncipe se va a resacar por esto y nos va a odiar de por vida, yo se lo llevo a Morty, ¿entendés? Así de sencillo. Pero, realmente esto debería ir al príncipe. Se lo quería dar a ese... Y yo la... Pero, yo se lo daría... Queda entre nos. Como lo de princesa. Claro. Ordóñez está visiblemente transpirando. Y empieza a mirar hacia todos. Tiene oído en todos lados, ¿no? Sonríe. Y cámaras. Seguro. Con micrófono. Junto a mí. Guardias de seguridad posicionados todos alrededor nuestro. Yo sabes que creo, Henry, que no va a llegar a la semana que viene. No. ¿Qué estabas planificando? No. ¿Vos no querés juntarte con esta Guadalupe? ¡Mío mío! ¿Ofende tanto porque está dentro mío otra vez? No. O sea, teniendo un ataque, ¿no? No, ya no hubiésemos dado cuenta. ¿Ofende tanto porque es cierto? Sentate un ratito, sacate los lentes. Bueno. Vamos, Yo que, seguro tiene mi número, así que... No, te va a salir de nada, si no tenés. Sheriff, les pido una audiencia con su majestad, el príncipe Edgar. Sí, primero vamos a tener que limpiar esto un poco porque huele espantoso. ¿Puedo no ir yo si va a ir él? ¿Vos quiero no? ¿Vos te quedás acá custodiando la inmobiliaria? Y él va a saber. Bueno, si manejamos la misma lógica, él va a saber que yo estoy solo acá custodiando la inmobiliaria. Así que, ¿qué sentido tiene? ¿Y que vaya él conmigo? ¡No! ¡No! Vos lo podés callar. Pero prefiero que no esté en su presencia. Y en algún lado tiene que estar. En audiencia con el príncipe, y se manda una, el príncipe se va a encargar de enseñar. Aparte, él quiere seguro ir a verlo. Para preguntarle cosas. Ay, no, eso sería lo peor que podés hacer. Vas a ir y le vas a hablar y vas a decir alguna cosa. ¿No estará aburrido que todo el mundo lo trate? ¿También podrían pensar un poco? No tengo ni idea. ¿Sabes que tomarse una birra, loco, y nadie lo invita? ¿No? Puede ser. Yo creo que él puede hacer lo que quiera. Valorás muy poco tu novia, ¿no? Sí. Y la... Lo dejo ahí. Vida de tus amigos. Yo me voy a atrever a decir que... Papau, que... Mirá que... Sin ofender, los vástagos son un poco caras de verga. Sin ofender, ¿no? Lucas, en general. ¿No? Lucas empieza a reír. Porque... Como nunca lo escucharon eso. Entonces sí... Sí. Justamente Ordoño, o sea, me esperaba de... En mi experiencia escasa, que no es tanta, que quizá puede ser más que la de algunos, pero no es tanta, es que cuanto más... Estás pasando muy mal últimamente, ¿no, Ordoño? Sí, entre cuanto más cargo y entre cuanto más edad, esa condición de la que hablé previamente se incrementa, sin ofender, ¿no? Y... Yo no le echaría leña, sin ofender. Es como... Ordóñez parece que está intentando cavar
hacia afuera un pozo que no está funcionando. Claro, acaba tanto para llegar al otro lado. Sí. Y rinde más seguir para abajo que subir. Sí, sí, sí. ¿Qué van a hacer los reparadores de rutas? ¿Se va a calmar y dejar de reírse? ¿O volver a reír? Tampoco hay que llevarlo a él, ¿eh? Claramente. ¿Cómo dice con el príncipe mañana? No sé. La esperanza de la novida, tal vez. No. Quizás sea más fácil de lo que creen ustedes. Yo trato de ser útil. No sé cómo funciona con ustedes. Yo trato de ser útil y hasta ahora. Yo trato de no meterme en su camino. Me parece más. Audiencia más conmigo. Pero bueno. A ver, aquí hay una audiencia. Le informo a. Sí. Bueno, esto capaz que no lo quiera recibir solo. ¿En qué sentido? Y quizá tenga que presentar esto ante la primogenitura. Bueno. Peor que los que quedan. Lo dijo la sheriff, yo no lo dije. Sí. Es que sí. Todavía no hemos reemplazado. ¿Cómo es eso? De los que quedan tampoco hay nombres ahí muy. ¿Eso los elige él? Ana. Morty. Mortimer. Víctor. Víctor ya no. Guzmán tampoco. Guzmán ya no. Robert. Roberto. Bueno, y no. Para debutar. ¿Cómo se llamaba Gastón Guido? Guzmán. Gonzalo, no. El gangrel que usted conocía. No, el que lo reemplazaba Guzmán. Damián. No. No ha sido nombrado primogénito. No nos queda. Alguien que suele ir a este tipo de reuniones es Infermerín. ¿Qué crees si no? ¡Ay, sí! Es que sí, porque esto, con la quinta experiencia, es algo que yo decidí y esto es una consecuencia de mi decisión, entonces tengo que aceptarla y afrontarla y decir, mirá la buena decisión que tomé y mirá, estoy completamente orgullosa de esto y tomá una alfombra nueva. Pues sí, gracias. De fideos, digamos. Básicamente. Macaroni art. Sí. Sí, pero... Entonces, ¿va a intentar lograr la audiencia ahora? No. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Entrar en pánico. Después de que termine el pánico. Ir a llorar al baño. Y después de eso. La lloradita de seguir. La lágrima de sangre de seguir. Al menos 15 minutos de posición fetal. Y después tenemos que ver cómo. Lay down, try not to cry. Anyway. Está pegado en todas las paredes del inmobiliario. Tremendo. Sí. Panic. ¿Qué? ¿Qué van a hacer los? Tenemos que ver cómo limpiar esto para que deje de tener olor tan feo. Yo diría. Mucha perfumina, pero eso puede ¿no ser es parte del asunto del olor? ¿No es como parte del asunto? No sé cómo es para ustedes, a mí esto no me mueve un pelo, pero a ustedes capaz que les da como un... ¿no? Es que el olor a químico, si fuese el olor a sangre solo, me... pero no sé qué químicos le... Vos sos médico, ¿no podés saber qué químicos le tiraron a esto? Disolvente. ¿Solamente eso? Soy médico, no químico. Solo vuelo disolvente. Ah, vos vas a acercar y va como a respirar el... Huele a cloroformo. Bueno, tiene un olor químico, me quedo con olor de sangre. ¿Qué descubriste? Por un momento... ¿Qué dice tu nariz de Pau Pau? Entre todo ese solvente, el olor a sangre es fuerte. Dulce. Rico. Parece y es sangre. No. Y vos encima tenés estómago de hierro. No sabés qué puede pasar si tomás sangre. Si probás la sangre del hombre. A vos, Deluca, pensá muy bien lo que vas a hacer.
que te estoy mirando. Ay, Dios. Lo vas a mirar a Luke y le vas a decir, che, esto huele rico, sí. Sí, pero no. No puede salir muy mal. Puede salir muy mal. No es sangre. ¿Qué es corriente. ¿Qué puede pasar, Lucas, si le pregunto? Y le puede agarrar algo como ir a buscar de nuevo la pelada de Mortimer, quizás. ¿Sería un vampiro hombre lobo? ¿Pero qué? No se mezclan las cosas. ¿Cómo? Me perdieron. Sí, ¿puedes creer que quiso preguntarle qué tenían los tatuajes a Mortimer? De hecho, se presentó de príncipe. Sí, esa pelada y yo tenemos una larga historia. No, fue bastante breve, pero... Sí, muy breve. Muy atentamente, Luke. ¿Qué van a hacer los reparadores? Vamos a mirar a Pau Pau a ver qué hace. No va a lamer ni nada, ni no va. Va a dejarlo así. Va a pensar la posibilidad de que le gustaría probar un poco la sangre de hombre lobo. O sea, una probadita. Porque igual no tiene eso. Claro, yo me voy a acercar a vos con la lengua extendida. Si te lamo es tu culpa. Claro, la próxima vez va a pasar algo así seguramente. Sí. Ay, la próxima vez. La próxima vez, claro. La próxima alfombra de hombre lobo que nos traiga. No, pero hombre lobo IRL quizás. Sí, por el olor de esto, si no creo que esté muy lejos. Si te pones a pensar, es la segunda vez que ves pelo de hombre lobo. Sí. Y sobreviviste. ¿Eh? Sí. ¿Querés ver de nuevo? Hasta ahora no he tenido graves problemas. No tenés ninguna idea. No tenía problemas, ¿qué quieres que sea? Sheriff, acaba de confirmar para una reunión para esta noche su madre. ¿A qué hora? Oh. ¿Qué hora? Sé que los puede recibir en cualquier momento. Bueno. Me fijo mi celular, Rolly, nunca me respondieron ni Ramón ni Román. No. Deberías ir hacia allá para saber más. Sí. Pero bueno, sabés que por ahí son eruditos. Sí, sé que me miran el celular. Le dije a gente. Si hay gente que no puede esperar una respuesta inmediata. Ni erudito. Sí, sí. De hecho, Luca es una excepción. Que Luca trabaja en una parte de la camarilla específica que requiere estar todo el tiempo en contacto con otros vástagos, pero. Sí. Pero Ramón y Román, no. De hecho, sabés que no les gusta tanto. No sé si podrían desenvolverse. ¿Cierto? No, y después del último encontronazo, pobre, en que se mandaron tantas. Chocaron el auto. Tenían una multa, no sé qué. Que Luca casi los mata. Sí, me acuerdo. Pero, aportan todo lo que pueden. Sí. Aportan más que el felpudo este acá, claramente. ¿Cómo es que dicen? Como peludo de regalo. Y con eso nos vamos a ir a una pausa. De hoy. Quédense con nosotros, nos vamos a refrescar, nos extendemos un poquito, estiramos un poco las piernas, tomamos un poquito de agua y volvemos con ustedes con más del Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Bolsito y a llorar.
estamos. Buenas noches, de vuelta. Gracias, estábamos danzando un poco ante los ritmos. Bueno, viste cómo es. Estábamos. Bueno, volvemos a nuestra partida. Gracias por quedarse a los que se quedaron y acompañarnos en nuestra partida de Vampiro Enmascarada quinta edición. Así que retomamos lo que hacían los reparadores de reputaciones en esta noche tardía, en esta madrugada. ¿Qué tan madrugada la madrugada? Y son alrededor de las 2:30 de la mañana. Ah, 2:30. Ok, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. No, fue muy extensa la reunión. No, genial, bien. Bueno. A perfumarse, sacarse el olor de sangre de... y químicos y todas estas cosas. No sé, saumerio o algo por el estilo, o por todos lados. Ay, a ponerse bonito, porque le vamos a ir ahora a mi querido hermano de mi corazón. Vos sabés que ninguno de los dos tiene nada para hacer al respecto, ¿no? Y que no lo querés. Nada para hacer al respecto de qué, de perfumarse. De la ropa y eso, ¿no? No, me traigo mudas de ropa a la inmobiliaria. ¿Por qué lo haría? Esperamos un... Señor Lucas, si le podemos... Voy a mi oficina. Mi oficina. O sea, que la vieja oficina de Gordones. Sí, que eres mi oficina. Y saco de un cajón un coso de Gillette para ropa. Sí, un refrescador de... Sí, fragancia de mañana se llama, que me pareció muy irónico el nombre. Apropiado. Muy rico. Mira, bueno, envueltos con el aroma de la mañana. Que... Envueltos en el aroma de la mañana, los reparadores de reputaciones se disponen a su nueva... ¿A continuar con la vela? Sí, pero esta vez voy a pedir un chofer que nos lleve porque hay que hacer todos los espamentos posibles con Palmerín. No puedo ir manejando mi propio auto. No, no sería adecuado. El... Guardián del Liceo de la Ciudad los va a recibir en su residencia de fin de semana. ¿Tiene más de uno? ¿No la conocía? No, no, nunca me invita. Sabés que yo los invito todo lo que puedo. Sí, nosotros tenemos algo en común. Pero bueno, ahora voy a necesitar dos casas de fin de semana yo. Bueno, tal cual. Tenemos una inmobiliaria. No es solo una cuestión irónica, es quizá una cuestión bastante práctica para nosotros tener. Estar en control de la. Pero bueno, ¿cómo se van a ordenar? Tiene la dirección de la casa, por supuesto, se las habilita a Ordóñez. Queda en una zona residencial. Es una seguidilla de casas y terrenos que quedan en una especie de loma que da al río en la parte norte de la ciudad. Ah. Y. Bien. Son el norte, ulala. Sí. Al igual que cuando fuimos a la fiesta de Mor, te voy a preguntar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tanto sé yo sobre mi querido hermano mayor? Palmerín es un... Perdón, Sir Palmerín. Sí. Es un vástago que tiene unos buenos años. Mm. Tiene maneras muy exquisitas, es un tipo muy culto, muy leído... Hay quien dice que es en su tiempo fue un gran guerrero también. Tipo que ha escalado casi meteóricamente
el escalafón de la camarilla, desde que, bueno, fue creado en algún momento, hace más de 50 años, seguramente. Seguramente. Tiene relents. ¿Querés saber algo específico? Sí, quiero saber si tiene algunas manías particulares. Por ejemplo, nadie tiene que estar vestido de tal color en su presencia. Porque ves... No, parece ser... si tiene algún tipo de quirk en particular, no lo muestra. Ok. Suele ser un tipo muy sobrio. Incluso hay algunos que dicen que no parece un Malkavian. Pero quizás es medio ofensivo decir eso, ¿no? Porque como, ¿qué parecen los Malkavians? Pero bueno, es un tipo muy sobrio en general, muy, muy educado. Muy pocas cosas parecen sacarlo de quicio. Oh, bueno, o por ejemplo una llamada telefónica en un momento inadecuado, vieron ustedes en el Eliseo que no le cayó nada bien. Ay, ¿para qué les recordaste eso? Oh. Que bueno, lo recordamos, se pueden canjear las llamadas, ¿no, Lion? Si Lion no me deja mentir, ya el chat puede canjear la llamada para alguno de los preparadores de reputaciones en el momento adecuado. También recordamos, se pueden canjear disgracias, que en este momento igual todos tienen, porque les dieron la vez pasada. Así que están todos con disgracia. Me pueden dar a mí una ventaja. También, por supuesto, si quieren gastar su punto de canal para darme una ventaja. Y también pueden utilizarlo para recibir. Bueno, bien. Ya se canjeó, perfecto. Será en el momento dramáticamente adecuado. ¡Lordi! ¡Johnny! ¡Todos! Ahí va. Ahí va. Muy bien. Me acaban de dar inspiración dantesca. Muchas gracias. Otras. Ya tenías una. ¿Tenía una? Ah, perdón. Bueno, ahí estamos. Ahora tenés dos, ¿eh? No, tengo dos, tengo dos. Voy a utilizarla sabiamente. ¿Cómo se van a manejar? Bueno, que el chofer nos lleve en el hermoso Audi. Y yo voy a estar escribiendo fanfics como para... relajarme, ese es mi coping mecanismo. Tengo que estar lo más centrada posible. Así que me voy a poner a escribir okay, hasta que me centre. No distraigo para nada. Con eso me concentro, ¿qué crees que le haga? Cada cual tiene su proceso. Hay gente que espera por la mano, pero bueno. Claro. Hay gente que hace bonsai y bueno, cada uno tiene su... ¿Van a llevar escolta? Sí, re. ¿Cuánta? Sí, dos autos. Dos autos, similar como fue la quinta experiencia. Sí, porque me encantó. Es la presentación, o sea, megamente lo dijo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un villano y un supervillano? La presentación. Tiene razón, completamente. Totalmente. Completamente, no podríamos estar más de acuerdo. Sí. Así que, presentación ante todo. Minutos después, tres automóviles se acercan hacia la zona residencial al norte de la ciudad. Las calles están bastante desiertas a esta altura, si bien hay zonas más movidas. El fin de semana está casi encima y la gente sale. Los tres automóviles que parecen una procesión de algún funcionario político que no está tan lejos de la realidad. Se estacionan cerca de una especie de predio sobre esta colina que tiene una reja que rodea todo. Que da lugar a una pequeña callejuela que serpentea hacia la parte de arriba de la colina. Los autos se detienen y como si alguien los estuviera mirando, la puerta por sí sola comienza a abrirse. Vivimos en épocas de tecnología abrumadora. Los autos empiezan a serpentear por esta colina, atravesando un jardín muy bien cuidado. Un jardín que no desentona para nada en lo que hizo famosa a la ciudad en su momento, cuando aún era
un bastión del clan Toreador. Unos minutos después, ya avanzada la colina, se ve una hermosa ciudad. Sí, la ciudad de las flores, una hermosa ciudad. Se ve una hermosa mansión de la época colonial. Tiene unas galerías con arcos. Está iluminada con luces muy agradables a la vista. Blancas, amarillentas, celestes en algunos lugares, bien cerca de una hermosa fuente con unos angelitos en su formato más tierno. Bebés en paños menores danzan alrededor con sus pequeñas alitas como Cupido. Parecen estar de las manos, bailando unos con otros, soplando hacia arriba agua algunos, otros lanzándola de la punta de sus dedos. Esta fuente corona una rotonda y hace que los tres automóviles se detengan enfrente de una enorme puerta de madera. Un hombre avejentado de unos 50 y largos años y una barba blanca también como el escaso pelo que le queda, muy bien vestido, casi de mayordomo, los recibe en la puerta. Hace caso omiso de las figuras armadas que bajan primero y hacen un perímetro alrededor de los reparadores de reputaciones. Pareciera que este mayordomo ignora deliberadamente la amenaza que puede llegar a presentar que te visiten las autoridades de la camarilla. O quizás estemos ante un duelo de cargos. El hombre vestido de mayordomo hace una reverencia ante la sheriff cuando la ve. Mi señora, bienvenida a las estancias de Sir Palmerín. Bienvenidos sean reparadores de reputaciones. Por favor, acompañadme. Creo que mi señor los espera. Sí, muchas gracias. ¿Su comitiva espera afuera o va a pasar? Esperan afuera. Bien. Este individuo hace una media vuelta casi exagerada. Parece girar sobre un pie mientras el otro se pone en unos 90 grados. Como si estuviera marchando. De una forma anticuada también. O exagerada. Este hombre empieza a liderar la comitiva formada por los reparadores de reputaciones hacia adentro de la arcada de la puerta. La habitación de adentro es muy lujosa. Es una especie de sala de recepción. El piso brilla con las cualidades de un espejo. Parece ser azulejos, cuadrados, blancos y negros. Muy, muy, muy bien cuidados. Corona la estancia una enorme araña. Muy, muy bien mantenida. Quien sepa un poco de esas cosas antiguas, sabe que parece ser genuina. Y parece tener unos buenos años. Y nadie ha escatimado en gastos en su manutención. La casa toda parece estar de esa manera, como si no se utilizara. O si solo se utilizara para este tipo de cosas. A medida que este mayordomo cruza la estancia, sus pisadas empiezan a hacer cada vez mayor eco. Y el sonido es extraño. Primero, el sonido parece rebotar en las diferentes paredes lisas. Los vástagos que avanzan detrás del mayordomo se ven sus propios reflejos en diferentes espejos ubicados en diferentes lugares. Pero estos espejos no están derechos. Parecen estar inclinados. Algunos hacia arriba, otros hacia abajo. La sensación que generan es por demás de extraña. A los 2 minutos de caminata, ya no saben en qué dirección están caminando. Galería,
un pequeño patio interno cubierto por una especie de cúpula, galería, y los guía hasta un jardín. El jardín está muy bien cuidado para no desentonar con el resto de la casa. Parece como una especie de galería en sí misma, rodeada de unos arbustos cortados con formas extrañas. Parecen esculturas. Uno parece que se ve cerca, parece una especie de cóndor o un buitre de titánicas dimensiones. Hay otro que parece una bailarina, con gráciles movimientos. Se tambalea cuando el viento le da. El tercero que ven parece un hipopótamo. Un animal redondo, grande, con el ceño bien fruncido. Entre las luces amarillentas que alumbran estas esculturas naturales, encuentran un hombre. Flaco, alto, muy bien vestido, chaleco, reloj. Peinado hacia atrás, con una pequeña coleta. Está mirando hacia el otro lado, dándoles la espalda. Y cuando se acercan a él, ven que está mirando otra de estas esculturas. A medida que se acercan más y más, se empieza a dejar iluminar esta escultura, esta cuarta escultura que notan. Que parece una figura humanoide. Sir Palmerín la mira de arriba abajo, como si pensara en algo. Se detienen a escasos metros. Esta persona debería haberlos escuchado, pero parece hacer caso omiso. ¿Van a dirigirse hacia él? Primero quiero observar esta cuarta... este cuarto arbusto. Uh-huh. Para ver qué, o sea, fue figura humanoide, bien, pero específicamente qué es. Parece un hombre calvo. Ay. O sea, tiene una cabeza redondeada. Ojo con lo que decís. Escultura nueva. ¡Ah! ¡Ya están aquí! Disculpen, disculpen, me distraigo cuando me pongo a pensar en otras épocas, otras... Hermana mía, ¿cómo estás? Sheriff, un gusto recibirlos aquí, reparadores de reputaciones. Me alegro que estés portando la insignia que nuestro padre nos ha dado. Ah, bueno, a los que lo merecemos, por supuesto. Creo que sí. Me alegra mucho. ¿Desean algo para beber? Muy bien, gracias. No sé si mis compañeros... Perfecto. Bien. Yo sí quiero. Sí, tráeme ese. ¿Seguro que no quieren? Seguro, seguro. Por favor, tomen asiento. Señala una mesa de piedra que hay a la luz de la luna y de los reflectores sutiles que sin darles del frente iluminan las estatuas. Por favor. ¿De qué querían hablarle a un servidor? Queríamos hacerte un par de consultas porque sos la persona que está a cargo todo lo que sea la seguridad de la camarilla, cosa que estás haciendo de forma excelente. Obviamente. Me encantaría estar de acuerdo, pero creo que no es suficiente lo que estoy haciendo. La verdad es que estamos en una situación muy compleja. Y es con eso que nos gustaría ayudarte, porque sabemos que han habido ciertos incidentes con los refugios. Esa es una situación trágica. Claro. Entonces, nuestra principal preocupación es descubrir cómo es que quienes sean que están atacando estos refugios saben la ubicación de los mismos. Disculpa, Henry, ¿estás pensando que alguien puede violentar mis métodos de resguardo de la información? No, no violentarlos, pero tal vez alguna persona más tenga acceso a los mismos
o tenga acceso a la persona que tiene acceso, porque viste que se puede dominar a una persona inferior, no sé si tendrás algún ghoul dando vueltas que pueda llegar a ser. No dando vueltas, yo soy muy cuidadoso con ese tipo de cosas, pero... yo creo que lo que tenemos aquí es una cosa un poco más, más mundana. Tomemos un ejemplo. El historiador, con todo el respeto que les tengo, no son los vástagos más juiciosos a la hora de mostrarse en público. Yo creo que, si bien yo tengo esa información del registro de los vástagos de la región, de la ciudad, y alguien observa lo suficiente el comportamiento de un vástago que descuidado, es muy sencillo ubicarlo. No quiero insinuar nada, ¿no? Por supuesto, pero... tiene sentido. Lo que les puedo ofrecer es que los reparadores, o siendo la coterie de la sheriff, tenga una... ¿cómo es que dicen los jóvenes? Que tenga una pata en este tema. Sería excelente eso. No tengo, por supuesto, sheriff, nada que ocultar. Así que pueden acceder a todo lo que... la información que yo tengo. ¿Qué precisan? ¿Podrían, por ejemplo, designar a alguno de ustedes que tenga que trabajar más cerca mío? De... eso sería muy útil. ¿Tiene algo en mente, Sheriff? Tenemos muchas cosas en mente. Principalmente, queremos tener la certeza que no hay forma alguna de acceder a todos estos archivos. Física, espiritualmente, exposición. Lo veo muy difícil. Uh-huh. ¿Y ustedes requieren alguna información específica o...? O sea, ¿no sería ideal revelarles a todos? No, obviamente. Como yo llevo mis registros, pero bueno, quizás si hay alguno de ustedes que se hace cargo de esto... podría dejarlo que me acompañe y a que corrobore que mi sistema es a prueba de fallos. Sí. Esto es lo que se está pasando, ¿no? Me están controlando. Estamos controlando absolutamente todo. Está bien, hermana. Era hora que te toque en algún momento. Y sé bien que tiene toda la información acá. Y la llave a todas las cerraduras. ¿Vos? Lo soy. Si no es molestia, me gustaría que Luca, que tiene habilidades para ver cosas que el común no ve, pueda contemplar tal vez. ¿Vos tenés una perspectiva única? Sí, supongo que sí. Henry, te suena el teléfono. Esperando. Vas a tirar un dado para ver si Henry lo tiene en vibrador o no. ¿Por qué no te tira? Si sale par. Bueno, voy a tirar el... Sí, tira uno de 10 normal. O para, tira uno de común y si sale éxito o no, otra vez lo mismo. Son la misma cantidad de caras. ¡No! Sí. 1 a 5 o 6 a 10. Ah, está bien. Estaba contando la cantidad de... ¡No! Tengo miedo. Ya sé lo que es estar ahí. ¡Es un éxito! Voy a utilizar mi inspiración. ¿Qué? Me siento completamente impresionada. Te lo voy a hacer tirar de vuelta. ¡Qué malo que son todos! Vos y el chat. ¿Por qué me haces? ¡Sí, éxito de nuevo! Ahí va, ahí va, ahí va.
Tengo otra, pero no la voy a usar. El celular de Henry empieza a vibrar. Y la expresión de la sheriff cambia. Sí. Miro desde con disimulo quién está llamando. Mirar con disimulo, estás hablando directamente con Sir Panderín. Sí. Eso va a requerir una tirada de... Podría haber salido mal desde el principio, así que viene bien. Sí, bien. Sí. Vigilo. Ahí tengo uno. Y con postura. Qué guacho. La dificultad es 3. No vi cuánto dado tenía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esos son? ¿Y este no cuenta? ¡Sí! También. ¿Entonces son 3 en total? Sí, sí. No había visto eso por el reflejo. Ok, no. Ok. 3. 3. En un movimiento muy sutil. Claro, como tipo rebelde. Aprovechando un momento donde Palmerín se distrae por alguna razón, podés sniquear un pic. Por supuesto, atender no es una opción. Y el número que aparece es de uno de los agentes de la... ¿Cómo es? Del príncipe. Ay, si tuviese pulso pediría ir al baño. Bueno, no sé, ¿qué, querés que nos retiremos? Así. Pero si recién llegan. No, no, nosotros dos, así, no sé dónde están tus archivos. No nos pueden esperar aquí, me puede acompañar Luca. Ah, esperamos acá entonces. Bien. Mientras tanto podemos admirar tus hermosos topiarios. No toquen nada. No. Para nada, para nada. Se mire, no se toca, obviamente. A ver. Véndemelo. Yo iba a preguntar si Lucas nota que Henry está... Vamos a ver cómo no lo venden. Tirá carisma. Pero sí. Tenés una discracia. ¿Ah? Que te la voy a dar con un dado adicional. Para esta tirada. ¿Carisma más qué? Es carisma más persuasión. ¿No? Estaba persuasión. Esta persuasión. Carisma más persuasión con un dado adicional. La dificultad es 4. Ok, estaría bien. 1, 2, 3. ¿Vemos nunca? No. No puedo gastar un costo de voluntad para repetir hasta... Podés repetir hasta 3 dados tomando un daño superficial a tu fuerza de voluntad. Así que voy a hacer esto. Ay, me la puse. Bueno, de la misma forma que podés hatear al chat por la inspiración dantesca y la llamada. Ya lo hice. Esta discracia que te está dando un dado también es ocasionada por el mismo chat que te quita, también te da. Pero es más lo que quita que lo que da. Bueno. Sí. Bien. Palmerín parece estar atravesando a Luca con una mirada... que denota mucho juicio. Por supuesto, el señor nos puede acompañar. Bueno, le puedo mostrar cómo generalmente nos manejamos aquí y quizá, bueno, darle alguna idea. Sí, me parece bien, en un rato. Cool. ¿No quieren beber nada? No, está bien, gracias. Bueno, cualquier cosa le preguntan a Aurelio, él está por ahí, los va a esperar. Apenas se da vuelta, ¿me sigue sonando el teléfono? No. ¿Puedo devolver la llamada? Sí, podés. Intento.
intento de volver a llamar al número que me llamó recién. Esto todo por fuera, estoy viendo. Sí. Luca sigue a Palmerina hacia adentro de la casa. Sí. ¿Cuánto vas a esperar, Henry, hasta llamar por teléfono a ese? Como se dan vuelta, cuento hasta 10 y llamo. Suena una vez. Suena dos veces. Una voz femenina atiende. Dice, señorita, ¿usted ha pedido una audiencia con el jefe? Sí. Para mañana por la noche, a primera hora, será contactada. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Usted requiere algo más? No, de momento no, muchísimas gracias. Perdón por no haber perdido atenderte antes. Me pareció curioso, por eso le pregunto si necesita algo. No. Tenía el teléfono en vibrador y no vi que había llegado la llamada. Hace una especie de suspiro como que no le gustó esa respuesta. Buenas noches, señorita. Sí. Chao. Y el teléfono se corta. Ay. ¿Qué era? Era de la oficina del príncipe. No. Sí, tenemos audiencia mañana primera hora, así que llego temprano. Bueno, me voy a poner mi mejor remera negra. Sí. No, veroles azules de paso si tenés. No. Laburantes. Luca. Sí. Ay, por Dios. Palmerín es un tipo alto, sí. Delgado, que camina casi con ritmo. Las manos van de un lado a otro, acompañando su movimiento. Te hace pasar por un pasillo que tiene una escalera que desciende en espiral hacia abajo. El sonido de fondo que se escucha cambia abruptamente. Pareciera que la construcción de las paredes y las aberturas es diferente. Y hace que el sonido funcione de forma diferente. Ya no se escucha nada de lo que había arriba en la casa. No se escucha nada del exterior. Una especie de murmullo o quejido. Descienden una escalera en caracol. Una escalera de hierro. Vibra sutilmente cuando descienden por la misma, pero no parece estar inestable. Luca, usted es versado en las artes de su clan, imagino. Dice Palmerín mientras sigue avanzando ante una penumbra cada vez más envolvente. Sí. Mire, lo que nosotros hacemos aquí es... quizá tiene una pata ahí, como dicen ahora. Que usó antes. Okay. Por favor, sígame. Enciende una vela para empezar a iluminar esta penumbra tan cerrada. Es un pasillo que tiene puertas a los costados. Un pasillo con paredes de cemento. Nadie se ha encargado en ningún momento de pintarlas. Y parece que tiene... que le falta toda la ostentación que hay en la parte de arriba. Abre una de estas puertas. Queda una cámara bastante grande que parece excavada en la misma colina, si tu cálculo es correcto. Dentro de la misma, a la luz de la vela, se ven un montón de sillas.
espaciadas por una especie de... Sí, de metro y medio, dos metros entre sí. Pero una, dos, tres, a medida que la vela, que la luz de la vela recorre la estancia, te das cuenta que debe haber 50. ¿Están en una misma hilera? Parecen estar en una cuadrícula. Las sillas tienen siluetas sentadas. Parece haber... Sí, una por silla. Gente pálida. Toda diferente. Diferentes colores de piel. Diferentes cortes de pelo. Más que eso, no llegás a notar en la penumbra. Pero parece ser toda gente diferente. ¿Están mirando hacia un lado? Sus miradas están perdidas. ¿Perdidas? Tienen como una especie de batas de hospital. Okay. ¿Tienen alguna marca en la cara? No parece. ¿Se les ven las manos? Sí, están sentados. Muchos con las manos sobre la... Pero su estado... Bueno, vos sos profesional de esto. Parecen estar catatónicos. Inmediatamente voy a activar Sentirlo Invisible. Bien. Vamos a tirar. A ver, ¿cuánto ves? Está en la página. Sí, sí. Todo mi plan depende de que... O sea que no quiero perder la otra página. No, vale. Verlo Invisible. Astucia más Auspex o Resolución más Auspex. En este caso... Sí, puedes activarlo tranquilamente. Astucia más Auspex. Bien. Ok, son tres éxitos y tengo uno con colmillitos. Dos negros con éxito, un rojo con éxito y un rojo con colmillitos. No pasa nada, son cuatro éxitos. Okay. Toda esta gente, o por lo menos los que estás viendo, no parecen estar como realmente entendiendo lo que les está pasando. Su estado catatónico parece ser muy avanzado y... Cuando activás, cuando llamás al poder de Auspex para ver más allá de lo que tus ojos mortales podrían ver, notás que en sus ojos hay como una especie de vacío negro. Pero es una sensación extraña la que te da cuando lo ves. Porque no parece oscuridad. Parece vacío. Te genera algo, una sensación muy extraña. Esto. Palmerín vuelve a hablar. Señor Luca, este es mi, digamos, ayuda de memoria. Toda esta gente ha sido sometida a una especie de procedimiento que me permite enseñarles cosas. Y después, bueno, yo no tener que preocuparme por recordarlas. Entiendo. ¿Necesitas saber algo en especial? ¿Puedo sacarme o lo va a afectar? Por supuesto. ¿Cuán... ¿cuán versado es usted en el arte de la percepción? ¿Tanto como su sire? No. Pero me ha sido útil. Bien. Creo que no va a poder ingresar en la mente de estos individuos de la misma forma que lo haría yo, pero
entenderá que es muy difícil para alguien entrar y ver mis anotaciones. Sí. Cuando dice esa palabra, un escalofrío te recorre la espalda. Sí, Luca está pensando en lo que escuchó alguna vez, discos de almacenamiento. Lo escucha y va a ir a una de las personas que tenga más cerca como para examinar si funcionan independientemente o está conectado. Tienen que estar las sillas así, tienen que estar esas personas así, o si el palmerín las usa individualmente y bueno, hay tanta información y por eso hay tantas. No sabrías. A menos que se lo preguntes, se lo puedes preguntar, por supuesto. Sí, me voy a detener un rato como a mirarlos para ver esto del vacío. Esto del vacío me recuerda a cuando Henry borra algo para suplantarlo por otra cosa. Hay algo de eso. Por eso dijo. Hay algo también. No es suficiente con eso. Hay varias disciplinas actuando al mismo tiempo aquí. Y una de ellas probablemente sea la hechicería de sangre. Ok. Esta preparación a la que se refiere Palmerín probablemente tenga que ver con eso. O algo similar. Bien. ¿De dónde aprendí esas cosas? También se lo tendrás que preguntar. Voy a mirar a la persona a los ojos y le voy a preguntar. Es muy curioso, si me permite preguntar. ¿Funcionan individualmente o se necesitan los unos de los otros? No, funcionan individualmente. Miro entonces en ese momento, me levanto y miro. ¿Cuántos hay? Dijiste que era una cuadrícula más o menos. Y debe haber, sí. Más de 40, quizás. Más de 40. Es un lugar grande. Más de 40. Bien. ¿Las sillas son sillas comunes? Sí. Luca va a pasar entre los otros. Y, perdón, de nuevo otra consulta. Uh-huh. ¿Esto fue ideado por usted? ¿Tuvo...? Es un método que aprendí, sí, aprendí en uno de mis viajes. Hace bastante. ¿Es un método del cual tenga conocimiento en la camarilla? Sí. Ana estuvo aquí en algún momento, pero tratamos de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, me imagino que las personas que menos visiten el lugar... Mejor, claro. Siempre mejor. Bien. ¿Recientemente lo visitó alguien? No, ustedes son los primeros que visitan esta estancia. Algo más que quizá debas saber, Luca. Yo, cuando accedo a una de estas informaciones, digamos, rompo el recipiente. A ver, se lo voy a poner mejor. Estoy tratando de aggiornarme a las costumbres de la época, entonces estoy tratando de elegir mis palabras correctamente. Muy bien. ¿Vio cuando se abre una lata de gaseosa ese sonido que hace? No se puede consumir media lata. Una vez que lo abrís, ya está. Algo así. O sea que ustedes los consumen. Para... Sí, no literal los consumo, pero sí tengo que romper el recipiente. Si necesito volver a guardar este conocimiento, genero uno nuevo. ¿Qué? No, soy... Por favor. Pregunto desde la... No. Nada sale de esta habitación. Bueno, o de la otra que tengo. Cuando me referí igual a si queda un rastro, si queda algún rastro en el cuerpo. No, pero el cuerpo no vuelve a salir. Es una forma muy útil de guardar ciertos conocimientos. Sí, no, evidentemente le ha servido y además
con el paso del tiempo uno también necesita tener una especie de salvaguarda. Y ya me cuesta cada vez más. Mi memoria ya no es lo que era. Luca se pasea por vosotros, estableciendo una especie de distancia. Una consulta más, si me permite decir, Palmerín. Sí, por favor. Nadie más que usted entonces tiene acceso. Nadie más que yo. A menos que... No, sería... Sería extraño. Yo creo que... No, sería muy extraño que... Luca tiene las manos en los bolsillos, mira muy tranquilo. Que el príncipe haya requiera esta información, pero imagino que hablaría conmigo, con Mortimer. O sea, que el príncipe sabe de la existencia de este, digamos, el archivo. Sí, sí. Bien. Bien. Luca, esto que estás viendo... Es de un acto de crueldad bastante avanzado que va a requerir... ¡Oh, no! Era la persona indicada, ¿qué mandar a Pau Pau? Mira, porque vas a ir a pegarle cosas. Sí. Ay, sí. Y qué suerte que establecí una distancia. Qué suerte que dije, acá en cualquier momento se pudre todo, ¿no? ¿Qué va a requerir qué? ¿Qué va a requerir qué? Tiene humanidad. Eso. A menos que hagas algo al respecto. Luca viene viendo una cantidad de crueldad hacia seres humanos que es bastante, bastante grave. A menos que Luca haga algo de esto, va a requerir. O sea, va a impactar en su humanidad. ¿Vas a hacer algo al respecto? Me dijiste que haga algo al respecto. No sé. Llama a UNICEF, pedirle que te donar plata. Porque, si no haces nada, va a tener un impacto en tu humanidad. No necesariamente vas a bajar humanidad, pero porque uno no está haciendo nada vos específicamente, pero ya ante tanta crueldad hay como una cuestión de, bueno, che, ¿qué onda? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Claro. Pero podés decirle algo al respecto. Sí, Parmeín no le va a decir nada. Si bien fue hace un tiempo, Luca también tuvo que ver muchas cosas cuando ejerció como médico. Y vio cosas peores cuando ejerció como médico forense. Cuando se enfrenta ante estas cosas, Luca lo ve de la misma manera. Y lo raro es que él siempre estuvo en contacto con la muerte, con lo que nunca estuvo en contacto era con lo no muerto. Él está analizando la situación de la misma manera. Y cuando mira a la gente que tiene delante, porque claramente gente, son discos de almacenamiento, está abstrayendo eso. Sabe que tiene que salir, pero sabe que tiene que hacer una última pregunta más. Luca ahora ya no está mirando a estas personas que tiene sentadas ahí. Lo está mirando a Sir Palmerín. Y manteniendo la compostura, por lo menos, por fuera. Así es como Luca sobrelleva este tipo de situaciones. Desde que, bueno, tiene memoria de no vida. ¿Va a seguir preguntando? Va a ser una única pregunta más. Que va a ser... No puedo decir que tenemos... un patrón identificado. Pero sabemos que... Bueno, como usted bien dijo, señor Palmerín, han actuado sobre lugares sobre los que se han sido descuidados. Lugares a los que ha ido mucha gente concurridos. Una de las cosas que sería importante saber es
no acceder a esta información, pero que si más gente accede a la información, puede ser peligroso. Pero sí saber si hay algún otro tipo de refugio que requiera nuestra especial atención. Un posible futuro objetivo. Tiene razón, esto requiere medidas urgentes, así que voy a necesitar que usted, señor Lucas, se quede el resto de la velada aquí. Voy a, como quien dice, vaciar mis archivos. Es muy grave lo que está pasando. Sí. Sí, sí. Deberíamos informarle de esto a Sheriff. Sí. ¿Qué desea específicamente informarle? Que se va a quedar aquí trabajando conmigo. Sí, y de la información que vamos a recaudar, a ver si hay algo que me haya faltado mencionar. Bien. Coméntelo con la sheriff. Y bueno, Aurelio los escoltará a sus compañeros. Bien. Yo espero y me deja subir. Sí, sí. Te acompaña hasta la puerta, de hecho. Lo ven salir a Luca al rato. ¿Cómo es la cara de Luca? Es una nada absoluta. La única vez que viste a Luca tener esta cara de nada así es los días que... Creo que el primer día que se juntó con vos a ver pelis, después de que no encontraron nada de Sebastián, de que todo fue, de que no encontraron nada de Giovanni, nada, es cara de nada, no es la cara de el pequeño dejo de terror de, ok, no entiendo qué pasó con este espectro, o el enojo que vio Pau Pau cuando pasó lo del hombre lobo, es esa nada. Él está caminando tranquilo con las manos en los bolsillos. ¿Aurelio está por ahí? Sí. Luego le hace como una inclinación como para agradecer lo que siga. Silvar me dice que abajo. Uh-huh. Luca, ¿estás bien? ¿Necesitas aire? No es posible, te dice. Me tengo que quedar. Y te está mirando. ¿Qué? ¿Hay algo más que la sheriff necesite preguntarle a su hermano? ¿Sí? ¿No va a subir de nuevo? No, ¿dónde? No va a subir de nuevo. Ok, si tienes tiempo, ¿podrías preguntarle lo que ha querido de mi corazón, mi gran amigo, colega y estimado, apreciado, compinche y camarada, Sir Palmerín tiene indicios sobre qué carajos pasó la noche del atentado? ¿Qué específicamente? Él estaba a cargo de la seguridad. Se investigó la noche de la reunión de la fiesta. Sí. Pero se investigó algo, si se enteró de algo. Y hay sospechosos, algo, claro. Lo que sea. Sí, supongo que voy a tener mucho tiempo para preguntarle. ¿Y qué onda? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué? ¿Y recuerdas cuando fuiste a Henry, alguna vez fuiste a la escuela? Bien. ¿Viste una hoja de matemática? Yo era más de lengua que de matemática, pero sí. ¿Pero las recordás? Sí. ¿Cuadrículas blancas vacías? Sí, hojas. Bien. Ajá. Imagínate que los puntos donde convergen esas líneas. Sí. Son personas que no son personas, porque guardan información ahí adentro.
Creo que te está mirando de la misma manera que te estoy mirando yo y a la misma distancia. Y yo tengo que pasar un... ¿Cómo es que dijiste tiempo? Sí. Ahí. Aurelio se empieza a alejar. Te dejaría algo para leer, pero no creo que lo disfrutes. No, se puede. Está todo iluminado a la luz de una vela. Y... Nada de compu gamer de este tipo. Música. Nada de compu. Bueno. Sabía que era medio rarito. Pero... Lo único que puedo decirte es que hizo una especie de alusión en la que el príncipe podría haber llegado a acceder sin que él estuviera tanto. Pero no tendría sentido que el príncipe autoboicotease. O el príncipe no es el príncipe. Aurelio vuelve a aparecer y hace... Señor. Bueno. Mi señor lo espera. Sí. Bueno, te recomiendo meditación, paz interior, música, si puedes llegar a conseguir. Sí, te preguntaré si necesitas algo, pero supongo que... Sí, paz interior. Mucho silencio, sí. Mantra, sí. Bueno, te deseo lo mejor. Gracias. Esto va a ser reflejado en tu bono al final. ¿Por qué sigue creyendo que cobramos sueldo mensualmente? Tengo esperanza de que creamos de que eso importa. Suerte. Aurelio te escolta de vuelta hacia... las catacumbas de la mansión. Al separarse de vos, vuelve al jardín y acompaña a los otros reparadores de reputaciones a su auto. Ay, ay. Y se empiezan a retirar. Uh-huh. Luca, cuando te volvés a encontrar descendiendo esa escalera de hierro, pero ahora ya sabés qué hay abajo. Sí. La figura de Sir Palmerín te espera en el mismo lugar. ¿Listo, señor? Sí, ya le avisé. Una, antes de comenzar el procedimiento, una última pregunta. Viene exclusivamente de la sheriff. ¿Tiene alguna idea de qué es lo que pasó con la seguridad durante la fiesta del señor Martín? Yo creo que esta gente que nos está atacando quiere que lo sepamos. Porque si no, nos estarían atacando directamente de día desde el primer día. Yo creo que quieren generar un efecto en nosotros. Y no tenemos que lograr que lo logren. No, eso... Tenemos que dejar que lo logren. En eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que la pregunta de la sheriff iba más hacia él. ¿Cómo sucedió? Si lo supiera, lo hubiera prevenido. Eso no te quepa ninguna duda. Bien. Pero bueno, tenemos trabajo que hacer. Palmerín toma de la cara el primero de los individuos. Y lo mira a los ojos durante un rato. Al cabo de un minuto y medio, más o menos, ladea su cabeza. ¿Será algo? Que dije que quería hacer, no, pero no lo quiero hacer en esta situación. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Lo quería hacer, pero cuando te diga lo que es, vas a entender por qué. Voy a pagar sentirlo invisible, porque definitivamente no quiero ver cómo se ve eso. Más allá de lo que estoy viendo físicamente. Bien, me parece coherente. Porque no son las estrellitas de Ana... Y la serpentita. No llegas a ver cómo funciona lo que está haciendo, pero termina con Palmerín ladeando la cabeza de este individuo y enterrándole los colmillos en el cuello.
40. Cuando se separa de él con un hilo de sangre que cae por su comisura, dice, te mira y dice 49. Luca, vas a tener una mancha en tu humanidad. Los demás empiezan a volver a sus respectivos refugios, un poco conflictuados por lo que, por haber tenido que dejar a su compañero en la compañía de un vástago tan polémico. Pau Pau vuelve a su casa. Encuentra una seguridad bastante mayor a la que había cuando se fue. Gente que parece de Robert y gente que parece de la camarilla rodean la zona. Pero cuando te ven, te empiezan a relajar y la gente de Robert se retira después de saludarte cordialmente. La sheriff vuelve a su refugio en la parte de arriba de este bar, que está, por supuesto, cerrando sus puertas. Ordena todo y la luz empieza a asomarse por sobre el río. La cuadra del refugio de la sheriff se empieza a despejar con la luz. Lo único que se mantiene son los guardias armados apostados. A medida que avanza la mañana, varios automóviles se acercan a la zona. Lo que más tarde se mencionará en los medios como un problema con una banda de narcotraficantes generó un tiroteo. El refugio de la sheriff de la ciudad de Las Flores está siendo atacado. Y este es un buen momento para que frenemos nuestra crónica por hoy. Por hoy, una semana, porque la semana que viene es jugada. Vamos a estar en la Crack Bam Boom, le recordamos. Agradecerles a todos los que estuvieron aquí con nosotros, por supuesto, haciéndose el aguante, escuchando nuestra historia de vampiros. Y estremeciéndose con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a Lion que está ahí sosteniendo todo con su espalda de Atlas. Gracias a mis jugadores que son increíbles y me encanta jugar con ustedes. Me encantaría que terminemos en un tono un poco más alegre, pero no está sucediendo. Estamos afectados. Van a tener disponible el diferido de este capítulo del Jardín de los Presentes el próximo miércoles por la noche. Esperemos que ya ahora todo se escuche mejor y que les estemos ganando a la técnica lentamente. Sí, la presencialidad está muy buena, pero bueno, nos da un poco más de trabajo para nosotros, pero va a salir cada vez mejor. Mañana ya va a estar disponible en el canal de YouTube de La Taberna el diferido de Noticias de Dragones para que puedan enterarse de todo lo que anda pasando en D&D. Y el domingo estrenamos el podcast que hicimos con Magnus, que estuvimos charlando, que es integrante y fundador de Perdidos en el Éter. La verdad que estuvo genial, una charla increíble, es una persona impresionante, la verdad que tiene una data espectacular, que bueno, que la van a poder disfrutar el domingo. Y bueno, también recordarles que tenemos Expedición Helada la semana que viene, que va a estar muy bueno también. Más gente sufriendo, exactamente. Y el fin de semana, por supuesto, estaremos en la Crack Bang Boom para que los que se quieran acercar y venir a charlar un poco con nosotros de rolito y de cosas lindas. Y bueno, y con esto podemos despedirnos por esta semana. La semana que viene, bueno, como dijimos, no va a haber ni Nieblas de Nurem ni Jardín de los Presentes, podemos estar en la Crack. Pero la siguiente semana, otra vez, viene con todo, con nuestra mesa de D&D, nuestra mesa de vampiro. Y bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Chao, gente. Ay.